Bueno, no, la parte empresaria, más que nada la federación, le pidió al Ministerio de Trabajo se suspendieran las paritarias. El Ministerio aceptó, nos parece una jugada bastante extraña, porque nosotros habíamos estado juntados con ellos el lunes de esta semana, y en la misma reunión ellos habían quedado de acuerdo que si bien no estaban dando ningún tipo de aumento, sí querían seguir negociando. Y bueno, habíamos pasado un cuarto intermedio para el día de hoy a las 9:30 de la mañana, y bueno, el día miércoles ya los habían anunciado de que se suspendían las paritarias. Creo que por respeto a los trabajadores debemos sentarlo tanto productores como trabajadores y empezar a buscar una solución, porque la tarea de poda ya comenzó hace 30 días y el trabajador todavía no sabe cuánto tiene que cobrar. Sergio, ¿hasta cuándo se suspendieron las paritarias? No, fuimos citados para el día lunes, 9:30 otra vez de la mañana, donde creo que va a ser una reunión bastante áspera, porque bueno, el gremio le va a hacer saber a la federación que estas jugadas extrañas que ellos se mandan de pedir que la paritaria se suspenda por gusto y placer de ellos, más allá del conflicto que tengan con provincia o con nación, perjudica solamente al trabajador. ¿Cuál es el argumento por el cual ellos pidieron la suspensión de la paritaria? No, ellos, según dicen, quieren saber bien en claro cómo va a ser la distribución del dinero que va a enviar Nación para los productores, en qué momento y cuánto y cómo va a ser, que querían que fuera todo de un solo viaje. Nosotros creemos que esos argumentos no sirven. Vuelvo a repetir, acá el único perjudicado en esta situación de que ellos estén con este problema de la plata no es el trabajador, y el trabajador cumple con su tarea, y así queremos también que el productor cumpla con su palabra, por lo menos. O sea que el lunes entonces estarían retomando la mesa. Sí, sí, nosotros el lunes vamos a seguir con nuestra posición del 40%. Esperamos que la parte empresaria, así como ha pedido traspaso, ¿no es cierto?, de hoy hasta el día lunes, tenga tiempo de rever bien la situación y por lo menos el lunes, con respeto, se presenten y le den a los trabajadores algún tipo de aumento.